Según los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores en el proyecto de ley que modifica y amplía la Ley 489/1995, orgánica del Banco Central del Paraguay, es lo que más conviene al ente regulador. El diputado Ramón Romero Roa explicó que, tras algunas consultas técnicas, recomiendan la aprobación de dicho texto. Igualmente se refirió a algunas diferencias de criterios con autoridades del Ministerio de Hacienda respecto a las atribuciones del Banco Central. Hemos tratado también la carta orgánica del BCP, que solicita modificaciones. Consideramos que el texto aprobado por el Senado es la vía que corresponde en este momento y en base también a algunas consultas técnicas que hicimos con el BCP. Entonces hemos dictaminado aprobar las modificaciones establecidas ya en el Senado. ¿Qué cambio específico significaría esto? Porque muchos cuestionaban que podría otorgarse como superpoderes al BCP con esto también. ¿Qué representaría en cuanto a cambios? Es muy difícil. Hay un cuestionamiento que hace el propio Ministerio de Hacienda de que los depósitos del Estado que están en el BCP no generan interés. Pero cuando el BCP adelanta recursos para la utilización, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda para cumplir con sus obligaciones, eso sí genera interés a favor del BCP. Y esa es la discusión que estamos teniendo en este momento. Hay comisiones que han dictaminado diferente. Inclusive estamos solicitando que para el tratamiento se pueda generar una especie de acuerdo entre el BCP y el Ministerio de Hacienda, de tal manera que no haya esa disparidad de opinión. ¿También influye en cuanto a quienes deciden en la política monetaria? Claro, el BCP siempre va a tener cierta preeminencia en relación a la política monetaria, porque esa es una cuestión de competencia en rango constitucional que tiene. Pero dejaba de lado a otros entes, como legislativo, o sea, quiero decir, más bien ejecutivo también. Y siempre, técnicamente, es importante que en alguna medida el órgano rector que tiene la competencia constitucional garantice su propia autonomía para arreglar el mercado. Entonces, desde la administración, por ejemplo, en el caso de Hacienda, no tiene esa competencia. Y yo considero también que Hacienda quiere tener una competencia que no tiene, que es exclusivo del BCP. Mejor tener un organismo que sea competente, con autonomía, y que sea al mismo tiempo la responsable en cualquiera de los casos que haya en el sistema, digamos, en el mercado cambiario.